Científicos crean un dispositivo capaz de transformar el aire en agua potable. Esto es Tecnología en Sonsón TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Poder crear agua potable para los países desfavorecidos es un avance dentro de la ciencia y tecnología a tener en cuenta, y más en una época en la que nos encontramos en un punto no retorno frente al cambio climático. Para ello, las compañías de SkySource y SkyWater Alliance han logrado crear una especie de contenedor que puede transportarse y que es capaz de convertir la humedad del aire en agua potable. Lo mejor de todo es que se trata de una tecnología muy barata que podría llegar a aquellos países o comunidades remotas sin una inversión mayúscula. Este dispositivo de nombre WiDiU ha logrado ganar el premio XPRIZE de Water Abundance y es un esfuerzo para intentar encontrar distintas formas de energía para recolectar agua potable del aire. WiDiU es un sistema de condensación que es capaz de extraer el aire caliente del exterior, que al entrar en contacto con el aire frío del interior del dispositivo, se condensa para convertirse en agua. Para ello, se basa en un sistema de energía alimentado por biogás que es capaz de crear energía renovable a bajo precio, a partir de distintos residuos como plantas muertas, vaporizando el material para generar energía. Lo bueno de este dispositivo es que además de funcionar con biogás, también lo puede hacer a través de energía solar o distintas baterías. Si se encuentran buenas fórmulas, podría llegar a distintas comunidades necesitadas del planeta.